Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como pueden ver detrás de mí, nos encontramos en Uruguay, específicamente en Montevideo, su capital. Y es que si no se han visto la serie que estuvimos publicando aquí, tienen que correr a verla porque tienen varios episodios donde estuvimos viendo varios temas. Estuvimos conociendo mis primeras impresiones, cómo vive la gente en este país, costos de vida, un supermercado, probando comida, de todo, de todo. Pero en este video les voy a contar todas aquellas cosas que me impactaron de mi visita aquí. Todas aquellas cosas que me impresionaron y que quizás tú no sabías de Uruguay. Y sé que te van a impresionar, así que no te despegues de aquí porque vas a conocer más acerca de este lugar. Y si eres de Uruguay, quédate porque quizás te cause curiosidad lo que tengo para decir. ¡Vamos allá! Y bueno, entre estas cosas que me sorprendieron y me impactaron de mi visita a Uruguay, tengo que destacar una que no es del todo buena, quizás no es del todo positiva, me impactó del lado negativo, y es la cantidad de grafitis que hay en la calle. O sea, en el centro de Montevideo, creo que puedo atreverme a decir que el 90% de las paredes, a lo mejor exagero un poco, pero así fue mi percepción, están con grafitis. Hay demasiado por toda la ciudad y no es nada más arte callejero, es que son grafitis de estos que simplemente son rayones así y ya está, de firmas, de lo que sea, y no sé por qué es tanto, o sea, no sé por qué están todas las paredes así. No sé si es que la gente ya se cansó y se rindió y ya ni siquiera pinta para no gastar dinero en pintura porque saben que lo van a volver a grafitear, o ya es un tema cultural de que, bueno, forma parte ya como del paisaje y ya todo el mundo le da igual. No lo sé, si ustedes saben la razón, si son uruguayos que viven aquí, no sé si eso pasa en todas las ciudades, creo que a lo mejor pasa nada más en la capital, pero es que es una barbaridad. Creo que no había ido a un país donde estuviese tan grafiteada las paredes de todos los lugares. Y aquí les enseño un simple ejemplo. Fíjense, allí, esa esquina, toda la pared grafiteada. Del otro lado, toda la pared grafiteada. Del otro lado, toda la pared grafiteada. Otra cosa que me sorprendió en mi visita a Uruguay fue conocer el tema de las ovejas. ¿De cuántas ovejas hay en este país? Y es que, amigos míos, hay más ovejas que personas viviendo aquí. O sea, la población de las ovejas es enorme. Por cada habitante hay un montón de ovejas. Y es que exactamente, amigos míos, hay 6 millones y medio de ovejas. Esto con datos del último censo de las ovejas. Esto daría más o menos unas 2 ovejas por cada persona. Ya que aquí viven, amigos míos, aproximadamente 3 millones y medio de personas. Una locura. Y ya en una época fue muchísimo más. Llegaron a ver hasta 26 millones, que para ese momento fue todo un récord para el país. Y es que Uruguay, mire, exporta muchísima lana y muchísimo cordero. Gran dato. Yo no sabía eso en lo absoluto y sin duda alguna, cuando me enteré, me dejó totalmente loco. ¿Ustedes lo sabían? Amigos, y otra cosa que me impresionó de aquí, de Uruguay, es el tema del consumo del mate, de beber mate. O sea, ya lo vimos en Argentina muy marcado, ya vimos que allá pues es algo, miren, indispensable tener un mate en la mano, lo consumen muchísimo, nacen debajo del brazo con el termo y el mate en la mano. Pero algo que me llamó poderosamente la atención desde que llegué a Uruguay es que aquí como que lo consumen en mayor medida, en mayor cantidad. Está como más marcado en toda la población. No sé si son ideas mías, no sé si es así o no, pero yo lo que noté es que aquí todo el mundo anda con un mate en la mano y con el termo debajo del brazo, más que en Argentina. Y tanto es así que veo a la gente haciendo todo con una sola mano, porque obviamente tiene la otra ocupada entre el termo y el mate. Entonces prácticamente tienen una evolución más allá porque pueden hacer todo con una sola mano. O se acostumbraron a eso por el tema de que siempre andan con el mate en la mano. De verdad, déjenme en los comentarios si esto es así verídico como lo estoy diciendo, si no vi mal, si no estoy percibiendo
viendo mal, pero yo creo que sin duda alguna es una de las cosas que me impresionaron de aquí, y no sé a ustedes si están de acuerdo o no, ya me lo dejarán en los comentarios. Bueno, otra cosa que me impresionó muchísimo de Montevideo, y fue una grata sorpresa, una muy grata sorpresa, tomando en cuenta el tema de los precios aquí y cuánto cuesta transportarse en taxi, es lo bien que funciona el transporte público. Y qué bueno eso, porque, amigos, nos ha ayudado a ahorrar dinerito para transportarnos de un lugar a otro, como por ejemplo pasar del Palacio Legislativo al siguiente punto que vamos a tomar. Y aunque no es del transporte público más barato que haya tomado, porque realmente comparando lo que cuesta aquí con otros países, la verdad es que tienen precios hasta del transporte público bastante altos. Y es que un boleto cualquiera te puede salir en $1.30, cuando normalmente cuesta menos de $1 o máximo $1. Ahora, sí que el transporte público funciona muy, pero muy, muy bien. Y además me gustó mucho una aplicación que me recomendaron para seguir todo el transporte público, para poder dirigirte mejor, para saber cuándo llega, por dónde viene en el mapa, porque tienen GPS, y es la aplicación SMT. La verdad es que funciona perfectamente, te puedes ubicar fácil, dices el punto en el que vas, en dónde estás, porque te ubica en el GPS y te dice hacia dónde dirigirte a la parada exactamente. Todo está perfectamente hecho en cuanto al transporte, en cuanto a los buses, los colectivos, y de verdad que eso fue una grata sorpresa, porque eso te dice mucho a la organización de un país. Y realmente para el turista, que puedas utilizar el transporte público, te ahorra dinero, te ahorra tiempo, o sea, es lo mejor porque conoces más la ciudad. Eso sin duda alguna me impresionó, y para muy bien. Bueno, otra cosa que me impactó, que me sorprendió de mi visita a Uruguay sin duda alguna, es conocer el primer estadio donde se celebró el primer mundial de fútbol organizado por la FIFA en el año 1930. Ese estadio todavía está en pie, es este de aquí. Lo estuvimos visitando un poco y la verdad es que es impresionante conocer ese primer lugar. Cuando estuvimos el año pasado en el último lugar donde se jugó el mundial, en Qatar, la historia que tiene este sitio y todo lo que vino después de él es impresionante, que bueno, históricamente hablando, se puedan conseguir sitios todavía así, y quizás dentro de 100, 200 o 500 años, si el lugar existe, todavía que uno tenga la oportunidad de verlo, de entrar, de ver un partido de fútbol en sitios tan históricos como este, la verdad es que siempre es bastante curioso. Y es sin duda alguna una de las cosas que me impactaron de aquí, además de conocer un poco más del fútbol como tal uruguayo y de los grandes jugadores que han exportado, y además que fue Uruguay quienes ganaron ese primer mundial por allá en el año 1930. Y eso justo va de la mano con otra cosa que me impactó, saber que Uruguay fue ese primer país que ganó el mundial. O sea, es curioso saber que en el país donde se juega el primer mundial, ese país gane el primer mundial. Algo totalmente histórico y más nunca va a suceder. O sea, eso siempre va a estar en la historia de la humanidad como ese hecho tan importante, ¿no? Que para algunos quizás el fútbol no es importante, pero tienen que admitir que muchas cosas giran alrededor del fútbol. Para la siguiente cosa que me impresionó, y a ustedes también les va a impactar, cuando vengan al centro comercial de Punta Carretas. ¿Qué tiene de especial un centro comercial? Bueno, resulta que esto y ese arco que ustedes están viendo detrás de mí antes era pues el paso hacia la penitenciaría de máxima seguridad de aquí de Montevideo, y donde ocurrió hasta todavía la fecha la mayor fuga de presos. Y ojo, la mayor fuga de presos no nada más de Uruguay, no nada más de Sudamérica, de América, no. La mayor fuga de presos de todo el mundo ocurrió justo detrás de ese arco cuando funcionaba como cárcel. Y realmente esto me impresionó, que aún permanezca en pie de cierta manera, pero hoy tiene otro uso. Y es que las 400 celdas que habían ahí ahora son comercios dedicados al disfrute tanto de turistas como locales que vienen aquí a pasarla bien. Sin duda alguna, esto es una curiosidad bastante particular. No había yo ido a un sitio semejante. Ahorita lo voy a recorrer y ustedes eso lo vieron, si es que se vieron ya el video de Así es la vida en Uruguay. Si no te lo has visto, tienes que correr a verlo, porque te va a sorprender mucho cómo viven en este país. Yo no sé por qué, pero el cabello me está agarrando estática. Miren, otra de las cosas que quería comentar aquí,
que sin duda alguna es quizás la que más me golpeó y sobre todo al bolsillo, y es lo caro que está Uruguay para visitar en cuanto a turismo se refiere y a calidad de vida y costo de vida aquí en este país. Miren, sin duda alguna una de las cosas que más me sorprendieron son los precios de las cosas, tanto de bienes y servicios, porque amigos míos, hasta para tomar el bus es caro en este país. O sea, estamos hablando que un bus, el más barato, te va a salir en $1.30 más o menos, y eso a los estándares internacionales ya es costoso, porque normalmente el transporte público, sobre todo el tema de los buses, es lo más barato y siempre está por debajo del dólar, y si consigues la tarjeta o el pase de transporte es más barato aún, pero ni eso se salva. Miren, he agarrado taxis muy cerca, la verdad es que no fue tan lejos del trayecto, y llegué a pagar en un taxi por dentro de la propia ciudad de Montevideo hasta $13. Está carísimo, carísimo. Y ni hablar de la comida, amigos míos, qué cara es, sobre todo en los restaurantes más turísticos, que ni siquiera son así restaurantes de hiper mega lujo ni nada por el estilo, un restaurante normal y corriente, solo que bueno, es famoso por ciertas cosas. Y miren, pagué casi $70 porque Angie se comió una pasta de raviolis y yo me comí unas tiritas de asado con unas papas asadas. Más nada, y pagué casi $70. Súper caro. Y ni hablar acerca del costo de vida aquí en Uruguay, está súper caro. Y es que me comentaban que el salario promedio aquí en Uruguay son unos $500 aproximadamente. Pero, por ejemplo, alquilar algo está sobre los $500. ¿Cómo hace la gente para que después alcance el dinero para la comida, para el transporte, para el ocio? Hacen malabares. Me dicen que lo más común es ponerse de acuerdo con varias personas y alquilar algo para que entre todos se paguen el alquiler y les pueda quedar algo mes a mes, y hacer de tripas corazón. El mercado, una persona se puede gastar mínimamente $150 al mes, una sola persona, y te gana $500. Y de eso tiene que sacar para muchas otras cosas más. La verdad es que me impresionó saber eso. Y no es mentira cuando dicen que Uruguay es la Suiza de América, y yo creo que se refieren a los precios, porque si de algo me acuerdo en Suiza es que es carísima también para visitar, súper cara. Para comer en un simple Subway te gastas hasta 40 euros para comer en Subway, ¿ok? Entonces creo que por ahí viene ese tema de la Suiza de América. ¿Qué opinan mis amigos uruguayos? Espero que no lo tomen a mal. Es una percepción que estoy sintiendo acerca de los precios y de los diferentes países que ya he visitado. Pensaba que mi país Venezuela estaba carísimo hasta que llegué a Uruguay y... miren, me sorprendió muchísimo. Si es así y concuerdas conmigo, por favor déjalo en los comentarios, o también me gustaría saber tu opinión al respecto de los precios. Amigos, y para decirles esta próxima cosa que me impresionó de mi visita a Uruguay, me tuve que trasladar hasta la zona más austral del país. Y sí, si sabes cuál es la zona más austral del país, sabrás que me encuentro precisamente en Punta del Este. Este destino, miren, escogido por celebridades, por gente de dinero, por empresarios, para venir a vacacionar y pasárselo en grande. Y es que justamente me encuentro, miren, aquí está el faro Punta del Este, muy lindo, característico. Por allá se encuentra la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, y por aquel lado de allá atrás se encuentra la zona más austral de Uruguay, donde además se consigue, amigos míos, el océano Atlántico con el río de la Plata, un lugar increíble. Pero sobre todo me impresionó es lo variado del sitio, porque tenemos áreas lujosísimas donde están construyendo una Trump Tower nuevecita, donde el apartamento más barato te puede costar unos $700,000, donde el metro cuadrado te cuesta entre $5,000 a $6,000. Pero también tienes áreas residenciales como esta, apacibles, tranquilas, relajadas. Vi pescadores, miren, con su caña, un señor ya mayor, pasando sus días tranquilamente. Y la verdad es que es un sitio que inspira tranquilidad, pero además de eso, inspira lujo, innovación, desarrollo, y realmente es un lugar que hasta me apetecería venir a jubilarme. Sería un lugar fácil para venir a jubilarme aquí en Uruguay calmadamente. La verdad es que, soy sincero, así veo Punta del Este, un lugar donde pudiese venir a jubilarme. Y es que miren estos animalitos, miren estos pajaritos, miren esos pajaritos, qué belleza, qué
bellos pajaritos. No me quiero acercar tanto porque si no se van a ahuyentar. Déjenme ver si los puedo grabar con la cámara de mi teléfono para hacer un zoom más de cerca. Sin duda alguna, son estas y muchas cosas más que me gustaron de Punta del Este. Y qué gran decisión he tomado de venir. Y qué grata, miren, recomendación me han dado todos los que me dijeron visita Punta del Este. Tenían razón, estoy fascinado, fascinado con este sitio. Me encanta. Amigos, para esta siguiente y última cosa que me sorprendió de mi visita a Uruguay, lo voy a hacer aquí desde la suite de mi hotel Radisson Victoria Plaza, aquí en el centro de Montevideo. La verdad es que, miren, tengo que destacar el hecho de que la gente aquí es de otro nivel. O sea, el cariño con que te tratan, la calidez humana que tienen, es algo impresionante. La verdad es que nos hemos sentido como en casa. Son muy cálidos, son muy amables, son muy amenos, te hacen sentir muy bien. Y además me sorprendió que cuando les decía que era venezolano, tenían un cariño especial hacia nosotros. Nos decían, tenemos amigos venezolanos con quien nos encontrábamos, lo que han tenido son buenas experiencias con paisanos. Y eso la verdad es que me alegra mucho, porque la verdad es que hay muchas noticias acerca de los pocos malos venezolanos que hay fuera, que son los que hacen más bulla, pero no son la mayoría. Siempre los buenos somos más, y estando aquí en Uruguay pues me di cuenta de que eso es así. Además de que eso, amigos, me voy con el cariño, con el amor, con todas las cosas buenas que me han brindado aquí en Uruguay. La verdad es que me voy muy satisfecho de mi visita. Ha sido una experiencia maravillosa, un increíble lugar conocido. La verdad es que, miren, no tengo palabras para agradecer todo el cariño que me demostraron en nuestra visita aquí. Y muy pronto, claro que volveremos, porque nos faltaron muchísimos lugares más por visitar. Si no se han visto todos los episodios de esta serie de Uruguay, se los tienen ya en la lista de reproducción aquí en mi canal de YouTube, donde van a poder ver muchos de los lugares que estuvimos visitando y mucha de la comida que estuvimos probando. Así es. Así que bueno, ya este video ha llegado a su fin. Esta serie de Uruguay también ha llegado a su fin. Esperando que podamos regresar muy, muy pronto. Y solo me queda decirte que comentes aquí cuál fue tu parte favorita, qué fue lo que más te gustó de todo lo que les mostré y todo lo que hablamos aquí, de las cosas que más les van a impresionar a ustedes, porque a mí así lo hizo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que ahí les estoy mostrando en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Ahí me pueden conseguir como Gabriel Herrera /. Así que amigos, desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.